Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, mi web está en javierleiva.com y hoy os voy a enseñar cómo crear un sumario en un documento de Google Docs. Entonces, lo que he hecho es, me refiero a crear un sumario de forma automática, por supuesto. Lo que he hecho es recuperar un fragmento de un antiguo documento que escribí hace ya 5 años, en 2009, y simplemente para usarlo para este ejemplo. Entonces, fijaos, tengo aquí un título del documento y después tengo pues el documento estructurado en apartados, tengo el 1, redes, después tengo apartados dentro del 1, fijaos los títulos, si bajo más, pues tengo el 2, etc. Entonces lo que quiero es obtener aquí arriba, por ejemplo, un sumario que me permita desde esta página inicial acceder rápidamente a cualquier parte del documento. Bueno, entonces lo que voy a hacer es, esto lo tengo totalmente sin formato, así que voy a añadirle el formato necesario para poder hacerlo. Bueno, en primer lugar, fijaos que este es el 1, digamos, apartado número 1, pero veis aquí lo tengo calificado como texto normal, igualmente que de la misma forma que tengo calificado cualquier párrafo del texto. Entonces esto es lo que tengo que cambiar porque lo que voy a hacer es ponerle una serie de marcas a los títulos que después van a servir para que el propio Google Drive de forma automática sepa cuáles son los elementos del sumario. Bueno, voy a empezar marcando el título, que es este sería el título del documento. ¿Veis? Está en texto normal, lo voy a hacer desde aquí. Fijaos, en normal text paso a título. Entonces esto ya está establecido como el título del documento. Muy bien. Lo que voy a hacer es usar esta página. Voy a poner después el sumario debajo del título. Así que lo que voy a hacer es insertar un salto de página. De tal manera que el contenido propiamente, esta sería la página del título. Después pondría autor, etcétera, la fecha, por ejemplo. Y ahora lo que voy a hacer es marcar todos los apartados. ¿Cómo lo hago? Pues del mismo modo que he puesto el título, en este caso marco 1 redes y le voy a asignar un encabezamiento de tipo 1. Corresponde al nivel más alto, al nivel de capítulo, digamos. Voy a seguir viendo el texto. Esto, principales teorías, está marcado simplemente con el mismo tipo de texto que el resto, simplemente con una negrita, lo voy a convertir en un encabezado de tipo 2, porque está debajo jerárquicamente del título 1 redes. Bueno, voy a seguir haciendo lo mismo, veis, es muy sencillo, simplemente tengo que seleccionar o directamente cuando los escribo hacerlo ya con la tipología, con la marca correspondiente. Ahora, como no lo tenía hecho, pues tengo que hacerlo. Aquí tengo tipo 2, encabezamiento tipo 2, fijaos que tengo demás tipos. Tengo tipo 3 y luego tengo opciones para guardar otros tipos de, digamos, para guardar estilos y para resetear, ahora se me sale la palabra en castellano, determinados estilos. Entonces, si marco encabezado 3, voy a hacerlo, aunque no sea cierto, esto debería ser un encabezado 2, pero voy a marcarlo como 3 para que después veáis cómo lo trata el sumario. Entonces, he terminado un capítulo, paso al siguiente. Bueno, lo que voy a hacer es añadir un salto de página otra vez, marcar nuevamente, este va a ser un encabezado de tipo 1 y ahora voy a, veis, este no tiene subapartados, entonces añado un nuevo salto de página para el capítulo 3, le pongo encabezado 1, ahí está, y voy bajando, otra vez lo mismo, ya termino pronto. No os preocupéis. Salto de página. Encabezado tipo 1. Aquí tengo un encabezado tipo 2. Otro. Bueno, un comentario aparte. Suelo eliminar estos dos puntos. No tiene más importancia en este momento. Aquí tengo otro encabezado de tipo 2. Y voy a, por ejemplo, este lo voy a cambiar. Le voy a poner un encabezado de tipo 3.
y voy a sacar esta parte del texto, que creo que con esto ya termina el fragmento, y lo voy a poner dentro de redes sociales verticales, es decir, aquí, como encabezado de tipo 3. Muy bien. Ahora, por supuesto, podría añadir manualmente los números, por ejemplo, podría añadir 4.1, 4.2, este sería 4.2.1, porque está por debajo, y este sería 4.3. Creo que ya está. Y ahora voy a ir hacia arriba, en este caso tengo 3, tengo 2, y este sería, bueno, no voy a numerar esta parte para no perder mucho tiempo. Y entonces, una vez tengo ya todo marcado, crear el sumario es muy sencillo, por lo tanto, lo que tengo que asegurarme es de tener bien marcadas todas las etiquetas mediante esta lista en cada elemento. Así que lo que hago es insertar y ahí tengo tabla de contenidos y ahí lo tenemos. Así que fijaos, los números son los que he puesto yo. Fijaos que está jerárquicamente, está sangrado hacia la derecha a medida que vamos entrando en contenidos y subcontenidos. Así que bueno, aquí vemos los de tipo 1, tipo 2, este es tipo 3, tipo 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2. Así que bueno, y ahora una vez lo tengo, simplemente esto en cada caso es un enlace que me lleva al lugar que corresponde. Así que nada, como veis, muy sencillo, es más sencillo de hacer que de explicar cómo crear un sumario en un documento de Google Docs. Soy Javier Leiva, javierleiva.com, gracias y hasta la próxima.